El Tuca Ferretti ha mencionado algo importante. Quiere que su plantel tenga mayor competencia. Esto hablando de los posibles refuerzos, como el caso del Diente López, de Güemes y algunos otros que podrían venir al equipo. Yo le pregunto a usted, ¿considera que Tigres interiormente necesita la competencia? Es decir, ¿que le hará bien a la plantilla, una plantilla de estrellas, donde hay titulares inamovibles, salvo la posición detrás de Guiñac, que no tiene dueño? Todas las demás tienen un jugador predeterminado, que a menos que esté lastimado o suspendido, tiene su lugar seguro en el equipo. ¿Usted cree que Tigres, para elevar su nivel, porque todos los niveles, por muy buenos que sean, siempre se pueden mejorar, necesita de esa competencia? ¿Y cree usted que Ricardo Ferretti será el hombre capaz de mover a esos jugadores hasta ahora intocables si cuenta con uno del mismo nivel o no? Ese es un buen dato y es un buen tema para platicarlo, porque hasta ahora si algo ha caracterizado a Ferretti es el respeto de las jerarquías, aunque dicen que ningún técnico está peleado con los buenos resultados y para eso necesita a los mejores jugadores disponibles. ¿Usted qué opina? ¿Cree que Ferretti esté dispuesto a hacer esos movimientos que le pueda quitar de pronto la titularidad a alguno? Yo creo que en el caso que no pase por su mejor momento un futbolista, se le podría poner en la banca, porque si no, ¿qué caso tiene tener suplentes si por muy bien que anden, los titulares siempre tienen un lugar asegurado? Viene un reto interesante y suena una campana, es un llamado de atención para algunos jugadores que tal vez sintiéndose seguros no estén dando ese 100% que se espera de ellos. ¿Quieres que tu imagen luzca perfecta? Ven a la barbería Men's Station. Corte de cabello, arreglo de tu barba, tratamientos faciales, lo mejor para los caballeros. Dos ubicaciones, Paseo Hipódromo en la Ciudad de México y Plaza Lindavista en Monterrey. Vive la experiencia única de la barbería Men's Station. Te esperamos.